Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, hoy vamos con un contenido de actualidad. Eh, bueno, ya sabéis que desde hace unas semanas cambiamos un poco el modo de tratar la actualidad en el canal. Generalmente todo lo que va surgiendo en el día, eh, lo voy colocando en la pestaña de comunidad de bueno pues de, de nuestro canal como es lógico y por otro lado pues cuando hay eventos realmente que o noticias que merecen realizar un vídeo como es el caso de hoy pues hacemos un vídeo de actualidad como lo hacíamos antiguamente y bien que vale la pena en el día de hoy hacer reportar a los reverques maníacos todo lo que sucedió en el día de ayer en torno a meta porque ayer eh, se presentó ya oficialmente las Meta Quest 3, si bien todavía a nivel técnico tampoco tenemos eh, datos importantes para determinar eh, pues cuestiones como si vale la pena comprarse las Meta Quest 3, si tenemos ya unas pico 4, etc. Etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora lo hablaremos un poquito a pesar de ello. Y también tuvimos la Meta Showcase, la Meta Gaming Showcase del año 2023 que la verdad nos dejó muy muy buen sabor de boca y también la vamos a comentar un poco mientras realizamos este vídeo. Eh, bien, lo primero que, por tanto, va a ser un vídeo dedicado plenamente a Meta y todo lo que nos presentó ayer. Eh, bueno, lo primero que vamos a hablar son sobre esas MetaQuest 3, eh, de las cuales se desvelaron algunos datos ya oficiales, imágenes oficiales también. Eh, ahora, mientras hablo, estaréis viendo un vídeo que es el vídeo publicitario que la propia Meta distribuyó por sus medios de difusión y también veréis ahora imágenes que he ido cogiendo de aquí y de allí en la red para un poco ilustrar todo lo que voy a comentar. Bien, como decía, eh, a nivel técnico no tenemos demasiados datos, me estoy refiriendo a datos como el FOU. Eh, o datos como qué tipo de wifi fi llevará el visor, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos eh, pues una visión ya general eh, de lo que va a ser el visor y, eh, bueno, pues no difiere demasiado de lo que Brad ya nos filtrara hace ya bastantes semanas, bastantes meses. Bien, lo primero que se desveló es que sería un 40% más delgado que las MetaQuest 2 lógicamente esto viene dado por el hecho de utilizar lentes pancake como, la, como lo utiliza por ejemplo las pico 4 eh, por otro lado también una mejor resolución y pantalla en este sentido no se ha especificado qué resolución eh, ni tampoco qué tipo parece ser que sería un, un solo panel LCD pero no sabemos si incluirá alguna tecnología como local diming o algo semejante para poder mejorar los contrastes, etcétera. Lo que sí nos dicen es que la imagen será mucho más nítida y mucho más clara. Que esto fundamentalmente viene dado por las lentes pancake, como ya, ya estamos disfrutando. Desde hace ya meses con las Pico 4. Hombre, a mí me hace, me hace pensar que Meta se suele caracterizar por poner en sus visores lentes de calidad y quizá pues las que coloque en sus eh, a igualdad de condiciones la que coloque las lentes que coloque en sus MetaQuest 3 en principio deberían ser superiores a las que tiene las pico 4 con lo cual esto debería también repercutir en la nitidez y la claridad de la imagen pero bueno esto no lo sabemos todavía con exactitud y solo lo podremos comprobar cuando tengamos el visor y podamos eh, testearlo bien se confirmó también que la, el, la, eh, la capacidad, el, el procesamiento que tendrá este nuevo visor será el doble de los visores anteriores, tanto de las MetaQuest Pro como de las MetaQuest 2. Eh, por lo tanto, parece casi, casi confirmado oficialmente que tra traerá un Snapdragon de segunda generación, como ya se estaba especulando. Eh, que bueno, pues en principio nos ha anunciado por parte de ninguna otra compañía, con lo cual parece que serían un principio exclusivo para estas MetaQuest 3 y ya, ya os digo nos dará un, un, el doble de potencia que nos ofrece la MetaQuest 2 y las MetaQuest Pro por otro lado también eh, tendrá un eh, ya, ya hemos comentado en más de una ocasión antes de que se anunciara oficialmente que las MetaQuest 3 eh, estarían especializadas en XR, uno de los objetivos principales de Meta es ofrecer la posibilidad de realidad mixta de calidad a un precio asequible al gran público y para ello eh, como ya también se ha rumoreado se han colocado cuatro cámaras eh, la parte frontal cuatro cámaras eh, de 4 megapíxeles que en total harían 16 megapíxeles y eh, de alta resolución y por otro lado tendría un sensor de profundidad esto se había especulado pero ya se confirma que tendría un sensor de profundidad con lo cual en teoría la calidad del paso a color y por tanto de la realidad mixta y realidad aumentada que nos daría este dispositivo sería incluso superior a nivel visual, en teoría vuelvo a repetir, a lo que nos ofrece las eh, MetaQuest Pro por ejemplo, que es su visor más avanzado. Eh, más cositas eh, bueno también tendríamos ya lo hemos dicho las lentes pancake esto está ya más que confirmado si no no sería posible que el visor fuera tan delgadito eh, no se sabe nada como he comentado del fo se está especulando que tendría 108 grados de fo eh, horizontal y 96 vertical pero hombre vez de intuir que al tener unas lentes pancake como mínimo igualará lo que tiene eh, las pico 4 y quizá lo supere un poquito si se confirman esos 108 grados. Por otro lado, eh, o, o, una de las cosas que a mí me llamó especialmente la atención de, de este anuncio fueron los controles. Los controles, como ya también se había especulado y habíamos comentado en el canal, desaparecen los aros y eh, eh, hay un, eh, como una polémica y una unas dudas de cómo se realizará el tracking si no hay si no hay eh, aro y tampoco hay parece ser cámaras o al menos no tantas cámaras como tenían los touch pro eh, bueno eh, lo que son los mandos sí son bastante atractivos parece que eh, integrarán el true touch que es el famoso eh, sistema ático del touch pro que bueno pues proporciona unas tácticas realistas y demás superando todo lo visto hasta el momento en visores Meta y es muy compacto parece ser también que iría con batería porque ya se comentó cuando salieron las Meta Quest Pro que el próximo visor estas Meta Quest 3 serían compatibles con el cargador de las Meta Quest Pro con lo cual intuyo que van a tener baterías y no pilas y además eh, las tácticas avanzadas que traen estos eh, estos controles, eh, a diferencia de. o bueno, a, a diferencia, no, a semejanza de lo que ocurre, por ejemplo, con la Sony, Sony PSVR2, eh, pues tienen tanta calidad y demás y necesitan un, una alimentación especial y por eso yo intuyo que van a ser de batería. En cuanto al sistema de tracking, parece ser que se está hablando de un sistema de tracking por infrarrojos, que eh, ante las dudas, los chicos de Meta nos han comentado que. Eh, que bueno, que la tecnología ha avanzado lo suficiente para poder hacer un tracking efectivo sin necesidad de tener aros ni cámaras ni nada por el estilo. En todo caso, también se menciona que los Touch Pro, en caso de que no estemos totalmente satisfechos con estos Touch, que vendrán estos nuevos mandos que vendrán con el visor MetaQuest 3, pues podemos conectarle también los Touch Pro comprándolos aparte, como es lógico. La base de carga de momento no se sabe si vendrá con el propio visor o habrá que comprarla también aparte. Eh, bueno, la IPD, el ajuste de la IPD eh, sería continuo al estilo de las Pico 4, eh, desde 52 a 76 grados me parece que era. Y eh, bueno. Tendríamos. Eh, se pondría a la venta en octubre, teniendo nosotros la Metaconet el 27 de septiembre de, de este mismo año, 2023. Es decir, pasado el verano, el primer mes, septiembre, habrá Metaconet. Esperamos que ahí, aparte de presentarnos ya todos los detalles del visor, etcétera, etcétera, de las Metacuest 3, eh, pues también a lo mejor se desvela algún juego exclusivo, algún juego que utilice toda la potencia de este nuevo visor. Y. Eh, posteriormente en ese momento yo creo que se pondrán eh, se activará lo que es eh, la posibilidad de la reserva del producto y a partir de ahí en octubre empezará a distribuirse a los distintos compradores eh, el precio de compra aquí en Europa sería de 569,99 euros eh, casi unos 600 euros aproximadamente lo que cuesta más o menos la, la Sony PSVR2 eh, además, tendrían 128 gigas de disco duro o de almacenamiento y eh, 256 gigas. Parece ser que habrá un visor que lo tenga o una capacidad superior no se ha especificado, pero no se ha dicho todavía ni precio ni nada. Así que eso supongo que se desvelará en la MetaConet de septiembre. Bien, eh, ya para finalizar toda esta referencia a... Um, a lo que es las MetaQuest 3 y ese anuncio tan esperado que se estaba ya incluyendo que iban a enseñar algo, eh, bueno, decir que las MetaQuest 2 y las MetaQuest Pro han bajado de precio a partir del 6 de junio. Bajan de precio a sus. Eh, las MetaQuest Pro bajan un poquito, hasta 700 dólares. Y las MetaQuest eh, 2 bajan a, a, al precio inicial que tuvieron, la de 128, unos 300 y poco eh, euros y eh, bueno pues claro para dar entrada y dar cabida a este nuevo visor MetaQuest 3 más avanzado y así muy brevemente antes de irnos con la Meta Showcase eh, o Gaming Showcase eh, bueno comentaros mi opinión acerca de lo que se ha visto ya de ya oficialmente de MetaQuest 3 a mí en principio era un visor que no me llamaba tanto la atención porque eh, bueno pienso que tampoco va a tener tanta mejoría sobre todo a nivel de VR, que es lo que a mí personalmente más me interesa respecto a lo que ya tenemos en Pico 4, por ejemplo. Pero después de mostrar el visor, y a pesar de que, por ejemplo, el aspecto físico es muy parecido, como habéis visto en el vídeo y en las imágenes, eh, a lo que ya se había filtrado ese modelado en 3D, pero me ha, la verdad que me ha llamado mucho la atención, me ha gustado, y eh, bueno. Eh, vuelvo a repetir: si bien a mí la realidad mixta y aumentada no es mi fuerte, no es lo que más importancia le doy, pero también se aprecia, y ahora lo vamos a comentar en la Meta gaming Showcase, que puede ser que tenga ciertas mejorías a nivel de eh, nitidez, de calidad de resolución, etcétera, que pueden hacer incluso la, el formato PSVR, que es lo que yo consumo más. Eh, mucho más atractivo y por supuesto que los juegos nativos standalone, como vamos a ver a continuación, sean también mucho más potentes y mucho más lo que todos deseamos, juegos muy cercanos a los AAA. Bien, eh, valdrá la pena compararse las las MetaQuest 3 si ya tenemos las Pico 4. Bueno, eso eso ahora mismo es difícil de, de decir. Porque, eh, bueno, Pico 4 ya lo hemos experimentado durante muchos meses y MetaQuest 3, a priori, por todo lo que se está diciendo y ahora seguramente hasta que llegue septiembre se filtrará más información, etc., pues parece que va a ser un buen visor, que va a dar una buena calidad, que va a tener bastante potencia. Y si es verdad, y esto sí lo tengo que decir, que Meta siempre se ha caracterizado por poner en sus visores componentes de gran calidad. Y esto puede ser determinante a la hora de obtener un plus de calidad, un plus de nitidez, un plus de resolución, un plus incluso de mejoría en colorimetría que quizá a lo mejor Pico 4 no nos pueda ofrecer. Pero todo esto es pura especulación ahora mismo porque hasta que nos llegue el visor cuando corresponda, porque yo ya os comento que yo lo voy a adquirir seguro, no solo por comentarlo en el canal y demás, sino porque ya así jubilaré mis MetaQuest 2 independientemente. De que el visor me pueda interesar más o menos a nivel de juegos y demás, que también, porque ahora lo vais a ver a continuación, pero eh, yo lo adquiriré seguramente. No sé si me lo llegarán a ofrecer Meta para poder hacer una review y demás, pero yo lo adquiriré a, a nivel personal y lógicamente haré mis testeos y mis eh, habituales eh, programas eh, enfocados a ese lanzamiento. Cuando llegue el momento y ahí será donde yo os podré comentar que ya con cierta fidelidad si vale la pena comprárselo teniendo ya unas Pico 4 y lógicamente si no tenemos una, un visor o tenemos unas Meta Quest 2 pues también os comentaré si eh, vale la pena o no. A mí a priori yo pienso que sí va a valer la pena, sobre todo si tenéis interés en la realidad mixta y demás parece ser que nos va a ofrecer una realidad mixta y una realidad aumentada de bastante calidad. Y por otro lado, en la VR creo que puede haber mejoras, eh, quizá no sean tan sustanciales como las que va a poder, las que se van a poder apreciar a nivel de realidad mixta. Pero eh, yo creo que también un poco para Meta identificarse como eh, la que está al lado del consumidor, eh, bueno, pues ya sabéis que Apple va a presentar en, en pocos días su visor, ya es eh, un, un secreto a voces, el hecho de que lo va a presentar y pues sabemos también del precio tan alto. Además, yo he tenido información eh, proveniente de la propia, de algún colaborador de la propia Apple y me, y me han confirmado el precio más o menos que va a tener el producto de unos 3.000 euros y, por tanto, un precio que, por muy bueno que sea el visor, que no lo dudamos, eh, pues lo hace bastante inasequible para un consumidor común. Sin embargo, si Meta con sus MetaQuest 3 nos consigue dar algo semejante a lo que va a ofrecer Apple, pero a un precio muchísimo, inferi muchísimo más inferior o mucho más inferior, eh, pues lógicamente tiene todas las papeletas para llevarse el gato al agua. Por eso yo creo que han puesto mucha importancia en esa faceta de la XR, eh, de la realidad mixta de este visor MetaQuest 3, sin dejar de lado por supuesto el formato VR, pero... Quizá donde se ve, donde han puesto más ahínco es en esa parte de XR para poder hacer sombra a Apple y que el, eh, la compra, digamos así, del consumidor potencial sea para Meta y no sea para Apple, que Apple a lo mejor pues lo comprarán como suele ser habitual, los más. Eh, los, que, los que están más habituados a su ecosistema, los que tienen un poco de más capacidad monetaria, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, resumiendo, las MetaQuest 3 para mí me parecen un producto ilusionante en principio, sobre todo por lo que vamos a comentar a continuación, lo que surgió en la Metagaming Showcase de ayer. Y eh, bueno, pues eh, ya como os he comentado, yo en principio la adquiriré y ya os comentaré cuando llegue su momento. De todas formas, si hay nuevas informaciones y demás, os las, os las comentaré también. Pero. Lo que se desveló en el día de ayer ya oficialmente fue todo esto que hemos hablado. Y una vez eh, este bombazo que surgió por la mañana, pues eh, por la tarde, allá por las 7 de la tarde, eh, pues surgía la Meta Gaming Showcase. Una, una Meta Gaming Showcase que si bien en años anteriores el primer año no estuvo mal, el segundo año la verdad que fue bastante decepcionante. Pues sin embargo esta Meta Showcase yo creo que... Eh, Meta ha querido también dar un golpe en la mesa. Quizá ha coincidido con que muchos de sus proye proyectos en desarrollo están ya en la fase final. Y la verdad, se presentaron muchísimos títulos potentes, much muchísimos títulos de esos que ansiamos. como AAA, y que eh, van a llegar tanto. Eso sí se dijo: llegarán tanto a Visores MetaQuest 2 como MetaQuest 3. También se dijo. Eh, por cierto, que las MetaQuest 3 serán compatibles con todo el catálogo antiguo, moderno, todo eh, de, de Meta, la Meta Store, todo será compatible sin ningún tipo de problema. Con lo cual, para aquellos como yo, por ejemplo, que ten tenemos la MetaQuest 2 con muchos juegos adquiridos y demás, pues podremos usarlo en MetaQuest 3 sin ningún tipo de problema. Esto siempre es una buena noticia. Bien. Pues eh, todo lo que vamos a ver o todo lo que vamos a comentar a continuación de la Meta Gaming Showcase de 2023 estará disponible para MetaQuest 2 y para MetaQuest 3, ¿de acuerdo? ¿Qué se vio en la Meta Showcase? Bueno, eh, en principio nos levantaron el IP al día anterior porque empezaron a decir algunos directivos. Eh, de meta que tenían tantas cosas que presentar que tenían que hacer un evento de 15 minutos previo a lo que sería el evento oficial, y así fue. Empezamos con ese evento de 15 minutos con No More Rainbows, que es un juego que, si bien a lo mejor puede haber muchos usuarios que no lo conozcan, yo sí personalmente lo conozco, lo jugué a su versión beta, tenéis un vídeo en el canal, y eh, me parece un juego muy interesante porque eh, utiliza un poco las tecnologías eh, implementadas en el juego Gorilla, Gorilla Tag para crear un juego de plataformas en VR muy solvente, muy interesante y que a mí la verdad que me entretuvo eh, mucho, me pareció muy bien implementado todo lo que es el sistema de plataformas en un juego de VR, lo cual me sorprendió muy gratamente y estoy deseando de adquirir, eh, que ya por cierto está disponible en PCVR y en MetaQuestos, eh, estoy deseando adquirirlo para mi biblioteca y disfrutarlo porque la, la demo que se presentó en beta me encantó y supongo que aquí ya habrán implementado mejoras y además todos los niveles completos y puede ser incluso un juego que, que, que siente precedentes para posibles futuros juegos de plataformas en formato primera persona en VR. Bien, a continuación vino una actualización de Little Cities, ese juego para construir para construir ciudades y demás, y se va a incorporar una update que nos va a permitir construir islas y también otra con pequeños ciudadanos. Se, llama, se llamó. Bueno, este es un juego que yo no juego demasiado, pero que, bueno, es interesante también. A continuación llegó Death Game Hotel, que parecía como una especie de. nos dejó a todos un poco. Eh, con la boca abierta pues en, el, en el mal sentido porque parecía como una especie de cluedo pero nipón y con una no sé era un poco confuso pero bueno llegará también eh, este no estaba todavía disponible pero llegará eh, God Signal eh, Fleet Update eh, un update para God Signal es, eh, también también juego muy interesante de naves espaciales pues eh, tuvo una actualización se presentó esa actualización eh, por otro lado eh, Walkabout About Golf golf presentó. Eh, en breve saldrá, estará disponible. Eh, su DLC de Viaje al Centro de la Tierra. De Julio Verne. Ya se sacó el de 20.000 lenguas, 20 lenguas. Vaya, 20.000 leguas de viaje submarino. Y ahora, eh, Pues ya está disponible. O va a estar disponible en breve. Viaje al centro de la Tierra. Eh, por otro lado, también se presentó eh, una nueva actualización de Demeo. Eh, concretamente, Battles de más Battles, en el cual esto llegará para finales de año y nos permitirá ya no jugar contra el ordenador en ese juego de tablero de rol, etcétera, tan interesante, sino que también eh, no, podremos jugar. Jugadores contra jugadores, lo cual lo va a ser también muy interesante y, y va a abrir el juego a más experiencias. Por otro lado, eh, ahora que me acabo de acordar, respecto a las Meta quest 3, se vio, lo habréis visto en el vídeo, eh, una eh, de meo viéndose en las Meta quest 3 en realidad aumentada y la verdad con una calidad bastante importante. Y eh, se puso ahí en ese vídeo como ejemplo. De lo que puede llegar a dar estas MetaQuestres en realidad aumentada. Bien, continuamos. Por otro lado, ya finalizando esta primera parte de 15 minutos. Que por decirlo así fue la más floja. Y, ve, y veis que tenemos títulos interesantes. Tenemos We Are Ones. Este juego que yo ya también hice un gameplay con una demo. Eh, en el cual, pues tenemos que ir haciendo gemelos nuestros. Y con ellos resolver puzzles estilo como si fueran los Lemmings y ese tipo de, de, de juegos clásicos y por último Power Watch Simulator 2023, eh, 2023 eh, VR en el cual pues tendremos la ardua tarea de limpiar nuestros coches nuestros, nuestra casa etcétera etcétera bueno eh, un, un juego curioso eh, que nos dejó nos, nos nos sacó la sonrisa no bien y con esto pasamos a lo que ya es el evento oficial el evento eh, que realmente nos trajo tantos bombazos e incluso alguno que como vamos a ver a continuación, pues está todavía por, por ver. Eh, lo primero que se presentó, bueno, se hizo un recordatorio de la, del lanzamiento que se hizo en esa misma mañana de las MetaQuest 3 y se le, bueno, pues se le dio un poquito de bomba al asunto. Eh, y empezaron los juegos. El primero que se presentó fue Samba de Amigo, que seguro que conocen los amigos consoleros porque es un juego clásico de tocar las maracas, de bailar, etc. Ya sabemos que Pico 4 en algún momento quiere sacar en exclusiva Just, Just Dance y quizá esta sea la competencia eh, que nos trae eh, MetaQuest eh, para sus MetaQuest 2 y MetaQuest 3 de música, de baile, como es este samba de amigo. El juego, bueno, pues tenía bastante buena pinta si sí nos gustan este tipo de juegos de mover el esqueleto y demás. Por otro lado, eh, el siguiente que entró fue I Expect to Die 3, eh, Cojin de Machine. Este juego es el tercero eh, de la saga de, de I Expect to Die. Eh, lógicamente, este juego, por ejemplo, aparte de MetaQuest 2 y MetaQuest 3, también va a salir para PSVR. Y eh, bueno, pues nos presentó un poco los, lo, lo habitual. Es un juego de puzzles. Donde vamos contrarreloj y con una narrativa. Pues ciertamente interesante. Por otro lado, eh, primera sorpresa. Siren Slayer, Vault of the Vampire. Un juego de vampiros. No se nos mostró demasiado. Fue un pequeño teaser. Pero se presentó para este año. Eh, juego totalmente desconocido. Ya decimos que no sabemos exactamente. De qué va exactamente, porque no se presentó nada en especial, pero lo que se presentó parecía interesante. Por otro lado, eh, Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord. Eh, se nos presentó un tráiler de este juego. Que ya se anunció eh, en, la, en, la, en la showcase del año pasado. Pero ahora ya nos presentaron un gameplay. Y se nos dijo que en otoño de este mismo año saldrá el juego. También re os recuerdo que estará disponible en PSVR 2, en MetaQuest 2 y en MetaQuest 3. Y parece bastante interesante este juego. A mí la verdad que soy fan acérrimo, de, acérrimo de, los, eh, de los cazafantasmas y poder ponerme la piel de uno de ellos y además jugándolo en cooperativo pues puede ser la verdad muy divertido. Por otro lado, Underdogs es un juego de, de mechas, de robots, en el cual con nuestras propias manos... Se supone que vamos a tener que destrozar a nuestros enemigos y demás eh, Para los que les guste este tipo de juegos A mí, por ejemplo, si me llaman la atención De mechas, de robots gigantes, estilo Mazinger Z, etc Pues tiene bastante buena pinta Ahí estáis viendo un poco el, el tráiler NFL Pro Era se nos presentó eh, Bueno, pues eh, como que van a traer más mejoras para el juego de fútbol americano Un juego de los que más éxito han tenido Como era un poco previsible en Estados Unidos, donde ya sabéis que el fútbol americano es uno de los deportes rey. Y eh, bueno, pues nos presentaron pues, eh, novedades que iban a sacar en los próximos meses y en el próximo año. Eh, por otro lado, pues, tenemos Racket Club, un juego de tenis, más bien de pádel, vamos a decir así, donde eh, podemos pues eh, desarrollar nuestras habilidades. Quizá a mí este juego me llamó la atención en lo negativo porque se ven espacios de campo muy pequeñitos y no sé habrá que probarlo pero en principio no, no fue de los que más me llamó la atención después a continuación vino otro de los bombazos de la noche que fue vampire the masquerade justice este es un juego aquí sí tuvimos gameplay que también llegará a finales de este año eh, para MetaQuest 2, para MetaQuest eh, 3 y ya está confirmado también para PSVR 2. En principio, para PSVR no nos ha dicho nada. Y es un juego, la verdad, muy llamativo de la saga de videojuegos de rol y de juegos de rol de, de tablero Vampire de Masquerado, donde tomamos el papel de un vampiro. Y la verdad, que pareció muy interesante, tanto gráficamente, sonoramente, las mecánicas que se veían en el tráiler. Y fue uno de los grandes aplaudidos por parte de los que estamos viendo el vídeo. Eh, de, esta, de esta Showcase, muy bueno, eh, tiene muy buena pinta y siempre Vampire The Masquerade, siempre nos promete buenas emociones con esa mezcla de rol y en este caso juego de terror que, que veremos a ver hasta dónde nos lleva, pero muy buena pinta, uno de los grandes bombazos junto con los que ya hemos dicho, Silent Slayer, Ghostbusters, Under the Dogs, etc. La cosa continuó. Bien, la cosa continuó y cada vez yendo a mejor. Se presentó Dungeons of Eternity, eh, un juego eh, de mazmorras en el cual podremos, podremos jugar en formato cooperativo. Y este, seguro que lo voy a jugar yo con mis amigos, con, con Robert Jacron y compañía, porque nos encantan este tipo de juegos de rol, eh, rol arcade, digamos así, pero sobre todo el hecho de poder jugar en compañía, en cooperativo. Y la verdad, tenía bastante buena pinta. Eh, bueno, pues eh, es lo típico en este juego de mazmorras, nos salen enemigos, tenemos que recorrer distintos escenarios y la verdad muy buena pinta. ¿no? Me gustó bastante también este juego y promete bastante también para MetaQuest 2 y MetaQuest 3. Eh, el siguiente que se presentó para mí es casi de los mejores por la faceta nostálgica que este juego tiene para mí es The Seven Guests VR. Eh, bueno, a mí me hizo mucha gracia que en el vídeo que estábamos viendo que la mayoría de los asistentes no conocían este juego. Yo nada más que vi Seven Guests eh, literalmente se me cayó una lágrima de, por los ojos porque es un juego que yo amo, amo realmente. Es un juego ya de los años eh, 80 diría yo, casi principios de los 90, eh, de terror. Fue el primer juego, recuerdo cuando fui a Torres Molinos Aquí en Málaga, a una convención que hubo pa, para verlo por primera vez, era el, uno de los primeros juegos que utilizaba CDs en vez de utilizar disquetes. Eh, los yayos de la VR me entenderán. Eh, y además era de los primeros juegos, por no decir el primero que implementaba imágenes reales dentro del juego. Es un juego muy nostálgico para mí porque, entre otras cosas, pues me, me lo compré en su momento cuando salió... Eh, en formato CD eh, ha sido un juego muy querido por mí, y bueno, pues ver esta versión en VR que además luce muy bien para Meta MetaQuest 2, para Meta Quest 3, incluso para PSVR, eh, por parte además de Vertigo Games, pues la verdad que me, me encantó. Para mí ha sido de los juegos más importantes y más interesantes de la Showcase porque tiene ese, ese toque personal eh, de un juego muy querido por mí. Y bueno, pues el poder disfrutarlo, entrar en esa mansión de forma virtual con VR con y demás, pues va a ser para mí una experiencia inolvidable y espero que para muchos usuarios más que eh, quieran descubrirlo. Bien, eh, una vez que pasamos de The Seven Guests, eh, tenemos Arizona Sunshine 2. Se presentó un pequeño teaser del juego que ya se presentó en la eh, Sony Showcase, eh, la PlayStation Showcase del otro día y bueno pues ya se nos dijo que estaría para Meta Quest 2 para Meta Quest 3 para PSVR y también para PSVR 2 por otro lado también se presentó el juego de Stranger Things Stranger Things VR eh, también muy buena pinta un juego así con un, eh, unos colores muy llamativos una estética muy eh, atrevida digamos así eh, pero a mí me pareció muy interesante eh, tiene muy buena pinta tanto a nivel eh, ya digo de diseño, etcétera, etcétera, con un diseño incluso innovador, como también las mecánicas que ahí se veían. En fin, le tengo bastantes ganas también a este Stranger Things VR, que fue otro de los grandes títulos presentados. Por otro lado, también teníamos a Attack of the Titan VR, un brickable. Que bueno, pues es un juego basado en la saga manga de, de atacos de Titán. Y la verdad, también muy buena pinta. La, la, el juego, el gameplay que se mostró, porque no se había mostrado gameplay hasta el momento. Y la verdad, tenía muy buena pinta ahí por los edificios volando, estilo Spider-Man. Con unos gráficos bastante chulos, etc. Por otro lado, a continuación vino otro bombazo, Bullet Storm VR. Este es un juego eh, ya clásico en PC y en consolas también FPS frenético y de mucha calidad la verdad y eh, bueno pues se dio una versión VR la verdad que nos dejó con la boca abierta muy bien implementadas todas las mecánicas que se veían ahí eh, los gráficos bastante potentes lo que se diría un juego triple A eh, en toda regla con lo cual pues muy contentos porque yo además especialmente soy fan de los FPS shooters y demás con lo cual contentísimo de esta presentación y deseando disfrutarlo todos estos títulos como digo llegarán de ahora hasta que llegue final de año. Eh, yo intuyo que muchos de ellos van a llegar con el lanzamiento de Meta Quest 3, pero bueno, a lo mejor alguno llega antes. Por otro lado, eh, bombazo también, aunque no se presentó ninguna imagen de momento, pero ya Meta presentó oficialmente Assassin's Creed VR Nexus y nos remitió al 12 de junio, donde Ubisoft en su propia showcase nos mostrará y nos informará de todo acerca de este juego. En principio, Intuyo que será un juego disponible en MetaQuest 2 y en Meta Quest 3, y no sabemos si tendrá alguna versión PSVR, aunque intuyo que no, porque yo creo que la financiación de este juego está realizada íntegramente por, por Meta, y por tanto no creo que. Me imagino que será exclusivo para los visores Meta. Pero bueno, ya se desvelará el 12 de junio. La cuestión es que se presentó oficialmente por Meta, con lo cual ya no hay duda de que en breve, en estos meses, tendremos por fin ese ansiado Assassin's Creed. VR Nexus y el 12 de junio, lógicamente, cuando se desvele todo sobre él, pues yo os informaré como suele ser habitualmente. Y por último, el gran bombazo final que ya un poco se filtró, pero que ya se confirmó y nos mostraron muchas imágenes, vídeos, etcétera, fue Asgard Wars 2, eh, exclusivo lógicamente para MetaQuest 2 y para MetaQuest 3. Eh, muy buena pinta. Eh, dándole siete vueltas a lo que ya vimos en Asgard Wars en la época de las Oculus Rift S y Oculus Rift. Y en este caso parece ser que no va a haber versión PCVR, al menos en principio. Y bueno, no se descarta que en el futuro pueda haber un, un cross o algo así parecido, que lo activen para tenerlo en PC también. Pero en principio saldría para MetaQuest 2 y MetaQuest 3. Eh, bueno, repito un poco la fórmula en cierta manera. Eh, de Asgard Wars pero lógicamente mejora las mecánicas de lucha, implementa mejores gráficos debido a la, al avance de la tecnología, etcétera, etcétera. Por tanto, pues esto culminó una enorme meta showcase, esta vez sí meta, enhorabuena porque sí se vio una apuesta tanto con las MetaQuest 3. Y en conjunto con esta meta, eh, meta Gaming Showcase, la intención de realmente de dar un puñetazo en la mesa, de sacar títulos realmente que valgan la pena. Eh, ya estáis viendo aquí que hay muchos títulos que nos van a permitir o nos van a decir: Cómprate unas meta quest 3 si quieres disfrutarlos. Porque muchos de ellos, ya he nombrado los que sí tendrán versión PCVR, pero muchos de ellos no tendrán versión PCVR, sino que serán exclusivos para el visor de, de Meta. Con lo cual pues eh, sin duda un motivo más, como digo, para, para pensarse en comprarse las MetaQuest 3, inclusive teniendo las Pico 4, porque yo no creo que Pico tenga la misma capacidad a la hora de, de desarrollar juegos y títulos como si lo tiene Meta, ese músculo. Y bueno, pues en esta Meta Showcase, eh, como digo, esta vez sí Meta lo ha hecho muy bien, ha, ha sabido con, eh, combinar perfectamente el anuncio de MetaQuest 3 con todos estos títulos Impactantes, eh, esto ahora, ahora sí la mayoría de ellos AAA, atractivos, eh, con gráficos de altura, eh, sonoramente, con mecánicas implementadas de VR en juegos de, de, de diversos tipos, etc. Etcétera, etcétera. Y toda esta falta de saber cómo sería exactamente Assassin's Creed, eh, la verdad que a mí me ha dejado con el IP por las nubes y si tenía dudas. Por, por el visor en sí de si me iba a comprar las meta quest 3 o no pues cuando vi la meta showcase y lo que se nos viene encima además también nos dejaron ver que hay más títulos que se presentarán en el futuro eh, bueno pues de esta índole, de una índole ya entrando en el formato AAA. Eh, yo, yo incluso he especulado un poco yo mismo en el sentido de que quizá estaban esperando al lanzamiento de meta quest 3 por aquello de que tiene mucha más potencia para realmente lanzar todos estos títulos de alta capacidad, de alta calidad, de lo que se define que prácticamente como un triple A. y bueno pues la paciencia que hemos tenido pues parece que va a ir poquito a poco fructificando llevamos un año eh, 2023, lleno de títulos VR, cada vez más títulos, más compañías in, eh, unidas a este. a este mercado que se está abriendo nuevo, etcétera. Y, y este este. bueno, este puñetazo verdadero en la, en la mesa que ha dado meta. Pues realmente eh, nos está diciendo que la VR está para quedarse durante mucho tiempo. Y quizá aquí el gran damnificado, perdón, puedan ser, pueda ser PSVR, que en cierta manera hay muchos títulos que en principio no van a salir para PSVR, que serán exclusivos de Meta o de PSVR 2. Y eh, bueno, pues esto hace que nuestros ordenadores, pues, que por otro lado tampoco está mal, porque hacer depender el disfrute de juegos de este tipo, de esta calidad, de esta altura, de un visor eh, que tenga que estar conectado a un ordenador, pues la verdad que también es un poco engorroso. Si conseguimos que este tipo de títulos triple A se puedan jugar con una calidad no voy a decir igual, pero muy semejante a lo que vemos en PSVR, pero sin necesidad de tener un ordenador, será un win-to-win -win, como se suele decir, porque tendremos una calidad muy semejante a la PSVR sin necesidad de tener que usar un ordenador y eso es muy importante para que la VR siga avanzando. Y en PSVR, pues PSVR, pues ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Yo creo que el gran fuerte que va a tener PSVR a partir de ahora, sobre todo, salvo que valve eh, de otro puñetazo en la mesa, como se espera, pero que eh, no, no se le debe venir de, de momento, pues será el tema de, de las conversiones en VR de juegos de pantalla. Los inye el inyector que está a punto de llegar, etcétera. Yo creo que eso es lo que le va a dar vida a la PSVR, pero títulos creados eh, nuevos etcétera etcétera me temo que poco a poco cada vez va a haber menos que tengan disponibilidad para PSVR y más si los títulos por ejemplo que están presentados en esta meta showcase eh, meta gaming showcase eh, tienen un éxito a la hora de las ventas pues esto va a animar lógicamente a Meta y a todas las compañías a sacar más títulos para estos visores standalone ya asegurándonos una calidad notable y bueno, pues eh, haciendo que el usuario no tenga que depender de un ordenador de altas prestaciones para conseguir eh, jugar a todos estos juegos de primer nivel. Bueno, rever Maníacos, pues esto es todo. Eh, aquí os he mostrado en este vídeo lo que se ha presentado de la Meta Quest 3, la metagaming showcase. Espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva de resumen de todo lo que sucedió ayer y seguiremos hablando lógicamente los próximos meses de estas Meta Quest 3 ya. Como el que dice septiembre, pues apenas quedan dos o tres meses y las MetaQuest 3 casi casi las tenemos ya al alcance de la mano. Seguiremos aquí en ReverQuest VR, os espero en nuevos vídeos. Chao, chao, ReverQuest Maníacos, chao.